La comuna de Peumo está insertada en el corazón de la sexta región. Limita al norte con el cordón de los cerros de Idahue, al este con la puntilla de Peumo, al sur con el río Cachapoal. Al oeste limita con calle Francisco el Donate, que divide Peumo con la comuna de Las Cabras. El 5 de enero de 1793 se reconoce a Peumo como villa. El 9 de junio de 1874 se otorga a Peumo el título de ciudad. A la llegada de los españoles a nuestro sector, el jefe máximo de los promaucaes, guerreros salvajes, era Peumo o Peumo. Los promaucaes organizaron una decidida resistencia militar que obligó a Pedro de Valdivia a realizar un discurso sobre la paz. Los jefes y la gente mayor aprobaron un acuerdo de paz. De este acuerdo partió el reparto y posesión de las tierras. El capitán Pedro Gómez de Don Benito, en su última parte que envía a Pedro de Valdivia, informa que Peumo y su gente se retiraron a los bosques del sector norte del Cachapoal, en el que hoy se encuentra la comuna. Por esta razón se conoce como el sector de Peumo en honor al jefe máximo de este lugar. A diferencia de los araucanos, los promaucaes eran más civilizados y con cierta organización social, debido a la influencia inca. El impacto de la cultura inca en la comuna cuenta con la presencia de antiguos vestigios. Habib Atala Saadi. Y tengo el privilegio de ser agricultor, una profesión en este instante muy fortificante, muy gratificante, pero muy poco lucrativa. Nos dedicamos a producir los alimentos que la gente tiene todos los días en su mesa. Y este trayecto por la agricultura me ha permitido a mí mirar un poco más allá de lo que generalmente se mira. Y en las plantaciones y excavaciones que hemos hecho para ir modificando el suelo, nos hemos ido encontrando con sorpresas como son las reliquias o los
las herramientas que usaban nuestros antepasados. Y aparecieron los restos de un cementerio o algo parecido, con una forma muy extraña, porque constituían una rueda los restos que habían. Entre ellas se salvó una escudilla que estaba bajo el cráneo de algún personaje, porque era en colores, era de muchos colores, y por supuesto que estaba llena de tierra, habían pasado montones de cultivos sobre ella y felizmente no estaba tan deteriorada. Se arregló, se compuso y se dejó en la municipalidad en resguardo en el museo que tenía la municipalidad en ese tiempo. Desgraciadamente se perdió, como se perdieron también unos dientes de quizás qué animal, pero eran unos dientes muy bonitos porque eran como de ámbar, grandes. Unos dicen que eran mamutos, otros dicen, bueno, habían varias teorías. Y dentro de esos productos que se rescataron está este cacharrito, al cual yo diría que hay que tener un poco de envidia porque ha recorrido casi todo el mundo. Ha sido facilitado a muchos museos, lo han llevado, y de la mano de... y Museo Chileno de Arte Precolombino. Me había olvidado el gestor de los viajes. Estuvo en exposición en el Museo de Santa Cruz, con mucho éxito. Don Seo Cardoen quería dejárselo y le dijimos que no, que era patrimonio de aquí, de Peumo. Y todas las cosas que se han encontrado aquí son de Peumo y van a seguir siendo de Peumo. Como igualmente los cuchillos estos descarnadores que nadie les ha dado mayor importancia porque supone que son piedras nada más, pero no son así. Este vidrio que tengo en mi mano es un cuchillo que seguramente se ocupó como descuerador por la forma que tiene para tomarlo, para trabajar con él, y debe haber sido de mucho uso porque está realmente afilado. No me atrevo a decir que corta, pero debe andar muy cerca. Este que es un poco más tosco, cumplía la misma finalidad. Ahora, ¿qué parte del animal faenaba con esto? No sé. Y este pequeño debe haber sido para descarnar o hacer incisiones de menor cuantía. Ahora, sobre las piedras horadadas, que hay cantidades industriales de esas, nadie hasta este instante puede decir con absoluta certeza cuál era la utilidad que tenían. Se estilan muchas hipótesis, que eran garrotes, que era aquí, que era allá. Al final yo me quedo con algunas cosas que he visto en otros países que las ocupaban como piedras de moler, las cuales le iban echando el producto y con eso molían. Por eso se ven desgastadas. Ahora, habían piedras que tenían cierto simbolismo, que tampoco no lo hemos explicado, que es esta piedra que está aquí, que no es del habitual, con un círculo muy, muy perfecto, y que seguramente lo usaba algún dignatario, porque no creo que haya tenido un uso ornamental como aro ni cosa que se parezca, es demasiado pesado. Hemos encontrado restos y pedazos de esas mismas piedras, y puntas de flecha, cualquier cantidad, pero minúsculas. Yo no sé qué tipo de caza era la que recibía esos flechazos. Cuando los españoles se repartieron nuestro país, a Pedro de Valdivia le corresponden los terrenos desde Melipilla a Peumo. La tradición popular dice que tiempo más tarde Pedro de Valdivia regalaría estos terrenos a Inés de Suárez. Pero según el cronista Carlos Carvajal, existe una gran confusión. Y al salir de Peumo, bueno, se encontraba inmediatamente con la encomienda de Codao, que la encomienda pertenecía a Rodrigo Quiroga y no a Inés de Suárez, como supone o dicen la mayoría. Rodrigo Quiroga, cuando se repartieron el país entre ciento y tantos españoles, a él le corresponde desde Melipilla a Peumo esos terrenos. Lo que le correspondió a doña Inés de Suárez fue lo que es Vitacura, Poquindo, toda esa parte para allá, para la Valencia, en Santiago, por el hecho de ser mujer y porque está más cercana a esa parte. Pero ustedes saben que don Pedro Valdivia fue acusado por una especie, no así exactamente, pero por una especie de bigamia, porque tenía su esposa en España y tenía a su amante, que era doña Inés de Suárez, ante el virrey y el rey,
Y eso llegó, y el rey le dio un ultimátum, le dijo que tenía que casar a doña Inés de Suárez. Él regresó del Perú, y regresó, llegó de noche, y al otro día casó a doña Inés de Suárez con su mejor amigo, Rodrigo de Quiroga. Entonces, don Rodrigo de Quiroga, a los pocos días después, fue destinado a ir a combatir al sur. Por lo tanto, a cargo de estas tierras quedó doña Inés de Suárez, y de ahí viene la confusión de que se digan que son las tierras de Inés de Suárez. Cuando muere Inés de Suárez y Rodrigo de Quiroga, no tienen hijos. Solo Rodrigo de Quiroga, que tiene una hija mestiza. De esta hija proviene la descendencia de los Quiroga. Doña Catalina Chacón es descendiente de don Rodrigo de Quiroga y dueña de estas tierras. Doña Catalina apoya financieramente a su esposo, don Diego Calvo Encalada, para que compre a los reyes de España el título de marqués por 3 generaciones. En la primera generación, el primer marqués de Villa Palma fue don Diego Calvo Encalada. En la segunda generación, el marqués de Villa Palma fue don Manuel Calvo Encalada, hijo de don Diego. Y en la tercera generación fue don Martín Calvo Encalada, hijo de don Manuel. Por lo tanto, las 2 últimas generaciones fueron descendientes de Rodrigo de Quiroga, ya que sus venas corría la sangre de Catalina Chacón. A los Calvo Encalada se les reconoce como los genuinos fundadores de Peumo. Martín Calvo Encalada presenta una participación relevante en la historia de nuestra independencia. Su carácter especial atraía todas las voluntades que lo hacían destacar en los círculos sociales. El gobernador español García Carrasco hacía especial mención de las actividades sediciosas del marqués. Las actividades patrióticas de don Martín lo sitúan como la mejor posibilidad para presidir la primera Junta Nacional de Gobierno. El 18 de septiembre de 1810, el cargo es ocupado por don Mateo de Toro y Zambrano. En esos mismos días, a Martín Calvo Encalada lo hacen prisionero por 3 días, quedando luego en libertad. ¿Vienen por Martín? ¿Por el marqués? Ahora se viene el desquite. Ah, pero no te va el chancho. Una pregunta para ti. ¿Cómo se llama el cerro que tiene la cruz? ¡Glutren! Ah, pero esa la dije fácil. Gonzalo, ¿cuántas cruces has tenido? ¿Y qué voy a saber yo? Ah, ya, tenés que pagarnos 5 balas y la risa. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Yo una vez estuve ahí. Vamos a hablar del Cerro Glutren. Ese cerro que se ve de todo el Valle del Casapoal. Está coronado por una cruz. Vamos a explicar la causa de por qué está esa cruz ahí. Se cree que este cerro, por estudios geológicos que se ha hecho, es un antiguo volcán que está inactivo, por supuesto. Pertenece
a la cadena de cerros de Idahue, que es ya el término de la cordillera de la costa. Y esa es la altura más grande que hay de esta cordillera. Son sobre 600 metros sobre el nivel del mar. La forma que tiene un cono da la sensación de que podría ser un volcán antiguo, muy antiguo, ya que la presencia del hombre, según estudios que se han hecho, dataría de aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Harto. Entonces, los aborígenes que vivían aquí en esa época, a lo mejor fueron testigos de alguna erupción del volcán. Y de ahí empiezan a surgir leyendas. Y de ahí el nombre, porque estos aborígenes le daban el nombre de Gulutren, que en idioma promaucae, el idioma que se hablaba acá, los habitantes, significa morada del diablo. Tentén, el tentén, Gulutren, morada del diablo. Entonces ellos creían que todo esto, las explosiones, los ruidos, el humo, el azufre, todo ello lo relacionaban con el demonio. Entonces por eso decían que ahí vivía el diablo. La gente atribuyó muchas cosas a este cerro. Por ejemplo, hay una leyenda muy sabrosa que dice que el diablo jugaba la rayuela desde el cerro al río. El río Cachapoal pasa por allá, más o menos en línea recta, unos 3 kilómetros. Y al frente está el cerro del Armagüe. Hay una imagen de San Francisco al frente. Y al lado de la imagen, allá en el Armagüe, hay una piedra grande, inmensa, natural, que tiene una figura de una rayuela, de una cancha de rayuela. Entonces, asocian que el diablo jugaba al tejo de aquí, del Cerro Gulutren, allá. Y muchas veces cuando no apuntaban los tejos a la raya, se enojaba y hacía explotar el cerro. Esa es la leyenda. Pero algo de verdad tiene que tener esto. ¿Por qué? Porque pueden haber sido explosiones del volcán y las piedras, las rocas que saltaban, los aborígenes las asociaron con los tejos. Otra leyenda, ya más reciente, es que aquí en la parroquia había un hogar de unas ancianitas, unas viejitas, que las llamaban las Marcelas. Decían que estas viejitas eran robadas por el diablo y se las llevaba al cerro, a la cumbre del cerro, donde se hacían orgías de alcohol y de todo lo demás. Entonces este cura puso una cruz. También esto era un mandato del Concilio de Lima, Concilio Americano de la Iglesia, en que ordenaba poner una cruz en todos los lugares donde había vestigios de culto pagano, y esto era algo pagano del demonio. Entonces él puso una cruz de madera en el Gulutren. Esa cruz fue renovada porque la inclemencia del tiempo la hacía tira, el viento, gente que pasaba la destruía, se quemaba, en fin, en verano. En fin. Hay también una tradición de que unos jóvenes una vez hicieron una apuesta que ellos iban a hacer tira la cruz, recién puesta. Fueron,
la quebraron, le hicieron tira. Y dice la tradición que al que hizo esta profanación le entró lepra en los brazos. ¿Será efectivo? No sabemos. Pero esa es la tradición. A estos jóvenes se les puso por sobrenombre los Corta la Cruz, que hasta el día de hoy, descendientes muy lejanos, por supuesto, de ellos, llevan ese apodo, los Corta la Cruz. Bien, eso quedó a un lado. Entonces el párroco, para que no sucedieran estos atentados contra la cruz, hizo una de fierro. Está hecha en la Fundición Libertad de Santiago. Y es la que actualmente está ahí. Esa cruz es el signo religioso más grande de la zona central del país. La cruz del Gulutre. Y es el signo de Peumo, este Peumo querido, que pasa su vida tranquila, así como ustedes la ven, a la sombra de la cruz del Señor Jesús. Antes de que existieran la Cuesta Igahue, el puente hacia San Vicente o el puente de Codado, existía la antigua conectividad de Peumo. Por la calle Arboleda se cruzaba el Cachapoal para llegar al sector de Pencahue abajo. Por la calle Aguas Claras, la que hoy termina en un sendero, al cruzar el río conectaba con la Armagüe. En el sector Olivar se encontraba la antigua Cuesta Idahue, que conectaba Peumo con las comunas de Coltauco, Rancagua y otras. En el sector de la Cornellana existió un camino que llegaba a la Cuesta Quilicura, que permitía unir a la comuna de Peumo con Las Cabras, por el sector de Quiricura y El Manzano. El programa radial Entre Pera y Bigote, conducido por el abogado Luis Jiménez, hace referencia a personajes del ayer y hoy de la comuna. Y este programa ha
ha destacado, por ejemplo, a saber, poetisas como doña Rosa Arangue, que es una poetisa con una poesía simple. Mi nombre es Rosa Aranguez, vivo en el barrio Puertas de Peumo. Por ahí tengo unos cuentos infantiles que han nacido de poemas. Un homenaje a Marta Zagal, una heroína nuestra, una persona que dio su vida por salvar la vida de dos niños cuando todavía el tren pasaba por acá muy cerca. Un tren de carga a una hora que no estaba previsto, por salvar a dos niños. Y eso me llevó, después del poema, a escribir un cuento infantil. La historia de los recuerdos de Peumo, porque quiero mucho dejar para la juventud, para los niños, para el futuro, para que conozcan lo grande que fue nuestro pueblo. No siempre Peumo ha sido tan dormido como está ahora. Fue un pueblo de mucho empuje, de mucho trabajo, de mucha vida cultural, social. Y esas cosas me llevan a escribir sobre ello. María de la Cruz, nacida en Chimbarongo, llega a vivir a Peumo en la casa de sus tíos, a la casa conocida como la Casa de la Campana, propiedad de don Domingo Toledo. María de la Cruz se destaca en la comuna por ser la primera senadora mujer de la República en 1949, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Yo creo que el cura Zúñiga tiene una importancia más religiosa. Es destacable la obra del santo cura Antonio Zúñiga Ruiz. Además de la parroquia de Peumo, levanta una escuela, un beatario y una casa de reposo. Por tres veces se ve frustrado su sueño de convertir a Peumo en villa, ya que solo era un pueblo de indios. Su obra realizada en Peumo ocurre entre los años 1758 a 1812. Doña Jean Buchanan, que fue una alcaldesa que duró cuatro periodos. Tuvo a doña Norma Romero, que fue la primera asistente social que tuvo en Peumo. Dentro de sus planes de trabajo tenía, por ejemplo, tuvo ella de construir el estadio de Peumo, lo construyó ella. Los edificios municipales, el arreglo de la remodelación de la plaza de armas de Peumo. La iglesia de Peumo, que fue destruida con un terremoto que hubo, ella se consiguió fondos con un señor de Estados Unidos, de la Fundación Rockefeller, y allí trajo dólares, y los cuales los invirtió también en construir el cuerpo de bomberos, el edificio del cuerpo de bomberos, y compró los vehículos. Construyó también en la parte social poblaciones de los empleados particulares. También en la Puerta de Peumo construyó poblaciones, el teatro. Todo eso fue obra de ella. Todo, todo, todo. Fue es lo que más recuerdo después de tantos años. Es un músico inherente de Peumo, Marcelo Fuentes. Hoy día orquestó las canciones e himnos de Peumo, Peumo Lindo, a través de... lo orquestó y le dio otro tono, lo compuso, y le quedó muy bonito. Y está haciendo también un programa musical. Desgraciadamente, Marcelo está con una enfermedad terrible, que ya lo ha disminuido físicamente ya un 90%. Hola, mi nombre es Carolina Barra, soy la porola de Marcelo Fuentes. Yo lo voy a presentar a él porque él tiene una enfermedad que no puede hablar muy bien. Él tiene una enfermedad grave, degenerativa, que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que lo va dificultando cada vez más, lo va discapacitando. Él estudia en La Serena, pedagogía en música, es pianista, tecladista, trabajó en Santiago como profesor de piano, de teclado, es compositor, ha
trabajado con varios artistas conocidos de la televisión. Marcelo fue profesor de computación musical. Y a pesar de su enfermedad, él igual puede seguir componiendo música a través por la tecnología moderna que le permite todavía trabajar como compositor. Ahora Marcelo nos va a presentar uno de sus temas como profesor. Y ahora les va a presentar el tema Peums. Compositor de música incidental de la teleserie Gata y Tuerca de Canal 13, también de la teleserie Brujas, también compuso la música incidental. Compositor de la música incidental de la serie Dibujos Animados El Ojo del Gato. Compositor de música incidental teleserie Tentación Canal 13. El compositor de música de folclore chileno en DVD karaoke con el sello EMI. Temas incidentales de la película Cesante, ganadora del Festival de Cine de Valdivia. La Tortuga Taruga, premio Anatel 2001. Suenki Nilo, Crónicas de un Viaje, en vivo, Teatro Providencia. Laura Canoura, Pasajeros Permanentes. En la puntilla de Peumo, bajo el puente del ferrocarril, se extrae desde el Cachapó a las aguas, que forman el canal artificial Cocanán. La construcción de este canal presenta bastantes mitos y cuentos populares. Es de la aparición de ánimas que se aparecen en noches oscuras. También se cuenta del entierro de personas asesinadas en la época de la fiebre del oro, ocurrida en la construcción del canal. Esta gran construcción se distingue por los túneles realizados en la roca misma del cerro y porque sus aguas bañan la palmería de Cocanán. ¿Saben qué significa FFCC? No sé. Yo tampoco, pa. Ah, debe tratarse algo de los ferrocarriles. La construcción del puente Mecano sobre el río Cachapoal le es concesionada a la empresa Creuso, cuya placa aún se puede observar. Aunque esta empresa es francesa, no es la empresa de Eiffel, como muchas personas piensan. El año de término de la construcción de este puente fue en el año 1893. Este puente permite además una nueva conectividad, ya que cancelando un peaje se podía cruzar en vehículo. La llegada del ferrocarril es celebrada con una gran ceremonia en donde participa toda la comunidad. La fecha indicada por el libro Historia de una Parroquia es el día 8 de mayo de 1892. Múltiples funciones que me tocó hacer en ferrocarriles fue como conductor de trenes de pasajeros. Y uno de los trenes que trabajé fue de San Fernando Pelequén Las Cabras, Ramal Las Cabras. Era un tren, se puede decir, bien chico, se componía de
cinco piezas, que era la locomotora, que era una tipo 71 petrolera. Después venía el furgón de equipajes, después un coche de primera y dos de segunda. Eso era el tren. Y seguir viaje rumbo a las cabras. De ahí el recorrido era el siguiente: Mayoa, Requegua, San Vicente, Tuncabajo, Peumo, Concha y Toro, Codao, La Rosa, Cornellana y para llegar a, finalmente, a Las Cabras. Eso era de lunes a viernes. Día sábado llegaba hasta la estación El Carmen. Era una estación, la última que tenía el ramal esa. Eso, ese recorrido lo hacía hasta El Carmen los días sábado y domingo. Claro, en la mañana, tenía otra estación que era en el ramal, o sea, en el puente Cachapual, el cual ahí se bajaba el conductor, en este caso era yo, a retirar la recaudación del puente del día anterior, del dinero. Y esa yo la entregaba al jefe de estación en San Fernando. Uno de los eventos más grandiosos en donde participa el ferrocarril ocurre en el año 1897. El cura Eliseo Fernández trae a Peumo las piezas de una cruz de fierro para cambiarla por la cruz de madera que estaba en la cúspide del Cerro Gurutren. Para tal evento se hicieron colectas, rifas sin compromiso por familias, con lo que aportarían cemento, ladrillos o contrabajo. Las piezas de fierro de la cruz fueron subidas con yunta de bueyes, con mulas y con burros. Para el día de la inauguración, que fue el 8 de diciembre de 1897, había alrededor de 10.000 personas. Un señor de apellido León se dedicó a contar a la gente que subía al Gurutren. Los fieles y los que buscan un favor de la cruz suben hasta ella los días 3 de mayo de cada año, Día Mundial de la Cruz. Hasta Peumo. El señor, el representante de la empresa Creusot, que era don Valentín Lambert, que ustedes conocen muy bien. Lambert. Este señor compra con la plata que había ganado, compra la Rosa, la hacienda La Rosa. A su vez también muchos habían comprado terreno ahí en Codao, ese don Recareo Osa, no recuerdo el segundo apellido, el primer Recareo Osa que Cobarru. Compra Codao, justo donde vivían los Blanco Encalada, Fundación Mi Casa. Y compra todo ese terreno hasta el río, del cerro al río, ya. Y este señor se le ocurre la gran idea, como eran concesiones que se daban, de extender la línea del tren en forma particular hasta La Rosa. Entonces se le ocurre la gran idea de extender el ferrocarril que él mismo había construido, ¿cierto?, hasta la propiedad donde estaba él, hasta La Rosa. Por supuesto que en un principio, como una idea, digamos, que no cuadraba con los cánones que tenían en la época, entonces no la aceptaron. Entonces este señor presenta un nuevo proyecto y lo extiende hasta Las Cabras. Pero ese era el proyecto, todavía no estaba construido. Entonces, como no estaba construido y no lo aceptan, él aduce junto con otros hacendados que eran de allá, de Yayauquén, de Las Cabras, ese, aducen de que los impuestos que pagan aquí, en esta cuadra que está aquí en Sarmiento con la Avenida España, generalmente iban para los arreglos de camino y no se cumplía eso, por lo tanto ellos piden la creación de una nueva municipalidad, que es un tema tabú en Peumo. Y estuvieron por 20 años una comuna dentro de la otra comuna y nadie hasta el día de hoy se acuerda de eso, son pocas las personas.
y el señor Lambert le aceptan el proyecto, él extiende la línea de ferrocarril hasta Las Cabras, por lo tanto los pasajeros que venían desde Pelequén tenían que bajarse aquí y hacer trasbordo, cambiarse a un ferrocarril que era, digamos, privado para seguir a Las Cabras. La defensa debemos hacerse más fuerte porque con la creación de la Municipalidad de La Rosa empieza a hacer, y de 1906 a 1941 más o menos existió esta municipalidad y recién con el término del gobierno de Ibañez viene a terminarse. El ferrocarril, como digo, llega hasta Las Cabras, el proyecto era llegar hasta el Carmen. Se tiró la trocha hasta el Carmen, pero llegaba en algunas oportunidades hasta martes y viernes. O martes y jueves, no me acuerdo, dos días a la semana. Ya, y por acá el proyecto era de que el tren que venía desde Rancagua por Doñihue llegara aquí a Pemo, pero nunca se concretó. Bueno, pues yo como conductor es el conductor viene siendo el jefe del tren. Y una de las misiones tiene es cobrar los pasajes, revisar los pasajes a los pasajeros. Y si alguno no lo lleva, se le cobra su pasaje. Sobre todo en la mañana cuando salía de Las Cabras había gente de trabajo modesta que me solicitaba llevarlo al paradero siguiente, por ejemplo Cornellana, La Rosa, y yo sería gentilmente a llevarlos. Claro que sí, ellos siempre me prometían que a la vuelta me iban a tener un regalito, y así era, pues a la vuelta me salían su paquetito de palta, ya sea limones, pomelo, cualquier cosa que en lo que ellos trabajaban me traían. Era muy cariñosa la gente del ramal. Con la llegada del ferrocarril llega a Pemo una gran cantidad de gente que era profesional. La mayoría de las familias nuevas que llegaban a Peumo venía por la construcción del ferrocarril o por la construcción del canal Cocalán. Llegan muchos profesores, intelectuales y escritores, los que forjan un movimiento de desarrollo cultural grandioso en Peumo. Se realizan actividades sociales y culturales, bailes sociales, carnavales, carros alegóricos y fiestas de la primavera. Se destacan figuras como el doctor Taffer Urbina, que con su poesía y afición por grabar en cinta de celuloide, trasciende en el tiempo y en la memoria de Peumo. También se realizan actividades deportivas y recreativas. Ramón Piñeiro encabeza un campeonato nacional de ping-pong y carreras en balsa en el río Cachapoal. Claro, yo tuve la dicha de hacer el último viaje o recorrido, llamémoslo así, de ese tren, que fue el 7 de octubre de 1976. Ese fue el último viaje que hizo el tren y terminó en San Fernando. Por la importancia que ocupó el ferrocarril para el desarrollo de la comuna, se ha postulado a la estación de ferrocarril como patrimonio cultural de Peumo. El progreso de una comuna está ligado a la educación de su gente. La comuna de Peumo cuenta con establecimientos educacionales que aseguran la enseñanza prebásica, enseñanza básica, enseñanza media, enseñanza técnico-profesional,
Los establecimientos educacionales de la comuna tienen su origen con la primera escuela fiscal, alrededor de 1870, que se ubica originalmente en los terrenos de la excomisaría en Walker Martínez, donde deja de funcionar en 1905. Luego se levanta una escuela de mujeres, donde hoy funcionan el Departamento Social y la Casa de la Cultura, dependientes del municipio. La comuna cuenta con la Escuela Antonio de Zúñiga, la Escuela Guillermo Burmester, la Escuela Juan Valdés, la Escuela de Rosario y con el Liceo en Chimbucana. Estamos trabajando la última unidad, que son sobre accesorios para fiestas, decoraciones. Entonces hemos trabajado con gorros que ellos mismos han hecho para, en caso de que tengan alguna fiesta, algo. Les ha quedado muy lindo, ahora estamos trabajando con la piñata. Acá, en las aulas del saber, en las muestras de antaño, en la comunión del día a día, es donde convergen el pasado y el futuro de una odisea sin fin.